historias engañosas. Queridos amigos, si lo que han visto en el Congreso últimamente les ha dejado con ganas de más, esta noche tendremos doble dosis. Efectivamente, nuestros invitados, junto a Pablo, jugarán a este juego de espejos mentales. A ver, nosotros os haremos una pregunta a cada uno, ¿vale? Y podéis elegir entre decir la verdad o inventaros una falsedad absoluta. Los otros dos tendrán que adivinar si la historia era cierta o, por lo contrario, era una mentira. Bien. Entonces, os hacemos la pregunta. Daros un tiempo para pensar, por si acaso tenéis que inventaros algo. Vamos a empezar. Me toca, vale. Blanca. Escucha, una pregunta así genérica. ¿Alguna vez tienes alguna historia con algún famoso que hayas hecho el ridículo delante de alguien muy famoso? ¿O le hayas dicho algo inapropiado? ¿O te hayas encontrado a alguien que no te esperabas? Tómate tu tiempo, piénsalo bien, así recuerda es. Es muy genérica para que encuentres algo. Es clave que en tu cabeza todo esté en orden. Soy muy de hacer el ridículo en momentos, pero sí. A ver. Estaba, no sé exactamente hace cuántos años, pero estaba en una entrega de los Ondas. Sí. En Sevilla. Y bueno, yo estaba en un momento un poco confuso, personal, triste. Estaba compungida y no era mi mejor día para nada. Claro. Y entonces salgo a recoger mi premio. Gracias, que me puse a llorar. Pero no en plan de qué emoción, no, en plan de qué mal, que, o sea, en plan de no puedo hablar porque estoy compulsionando, con mocos, todo mal, y yo pensando, qué horror, qué vergüenza, que me lo estoy pasando. Gracias. Y entonces dije, sal de aquí. O sea, vete ya, esto no lo vas a remontar, no te vas a serenar, amiga, vete a tu casa. Y entonces cogí mi cosito y me fui. Entonces intenté sostener mi dignidad como pude, atravesé el escenario y de repente levanto la vista y me encuentro a Alejandro Sanz esperándome, en plan, como de, no entiendo, pobrecita, pero no entiendo. ¿Qué le pasa a esta chica? Y estaba como entre bambalinas porque creo que el siguiente en salir o a actuar o a recoger algo era él. Y entonces voy yo con mi cosito y pensando, no puede ser, esto es muy surrealista. Y entro, salgo del escenario y de repente él me mira, rompo a llorar, nivel leyenda. Y él me hace... Amiga mía. Y yo... Y de repente me vi... llorando desconsolada, con los mocos cayéndoseme por todo, abrazada fuerte a Alejandro. Y en ese momento lo conocía de hola, y ya está. Y ahí está. Qué bonita. Y me decía, no pasa nada. Y yo digo que ¿y me va a pasar? ¿Dejaste mocos en la...? Absolutamente. Wow. Ah, Enrique está dudando. Yo digo que es verdad, me parece una historia súper bonita. Yo voto que es verdad también. A la par que es ridícula. Entrañable. Pero me encanta. Te da ternura. Enrique lo piensa. Y es Blanca. Es real. ¡Ah! Enrique, ¿alguna vez has tenido una premonición de esto que, ¿sabes? Como que sientes que va a pasar algo en el futuro y... Valen también sueños o que de repente déjà vu. Una vez estaba soñando con Alejandro, ¿sabes? ¿Vale? Me aviso. Mira, yo... No voy a decir el nombre tampoco, por respeto. Bueno, yo salía mi segunda novia... que era del pueblo, empezamos una relación... Y ¿tenías dos novias a la vez? No, por favor. Vale. No sé por qué estoy explicando esto, bueno. Yo tenía una novia, ¿vale? Y yo en ese momento pues era un poco un chaval un poco complejo, ¿vale? Y yo a sus padres no les caía nada bien, pero yo tenía 16 años, una cosa así. Y 17. Y... Madre mía, es que me he liado, estoy como una cabra. Bueno, yo empecé con una relación con ella, pero yo estaba enamorado como de que yo me quería, no veía otra cosa. Yo ya me imaginaba con hijos, con esta persona, todo, ¿no? Y sus padres no me podían ver. Bueno, su madre me podía ver, su padre no me podía ver, ¿vale? Y yo un día, yo soy como una persona que no sé qué me pasa, tengo como una estrella que cuando yo deseo cosas, pues se me cumplen de alguna manera. Como que tengo un jardín en el culo un poco y de repente cuando yo quiero algo suele suceder. Y yo un día deseé con fuerza que se muriera. ¿Quién? No. El padre de ella. ¡No! ¿Eh? ¡Wow!
Sí. Y yo lo pedí. Y yo, yo creo que... y tengo algo, tengo la escopeta estropeada, que lo que deseé, al cabo de un día y medio le diagnosticaron un cáncer a su madre. ¿Qué? Sí, sí. Ya es que ya le he dicho que se me he liado, no sé por qué estoy explicando esto. Pero bueno, y luego se murió su madre. ¡Hala! Al cabo de muy poco tiempo. Y esta es la premonición. Pues ¡hala! ¡Wow! Madre mía, que sea que... falso, también te digo. Yo, ¿qué dices? ¿Que es real o que...? Yo voy a decir... yo voy a decir mentira por si para... no sé. No sé, es que es muy complicado decir que es mentira, ¿eh? Eso, claro, y me voy corriendo, no vaya a ser que me desees algo terrorífico. A ver, si te la has inventado, es increíble. Yo creo que es real, que en realidad no la querías contar y que de pronto te has visto envuelto y has estado contando algo súper íntimo, ¿no? Yo me voy a dar más detalles, pues ya es como un poco morboso, ¿no? Uy, Pablo, sí, sí, no. Pablo no se fía tampoco, ¿eh? Mentira. ¿Es mentira? ¿Es verdad? ¡Mentira!